me presento a ustedes con la voluntad de todas aquellas a las que nos han dicho que no. Sin embargo, les digo que sí. Y voy en busca del centro más importante del transformismo en Puerto Rico de nuestra nueva generación, The Generation New Way 2018. Y mi nombre es Alexa Líder. Una generación que muchos han querido copiar, pero el arte, por más que se copie, nunca se convierte en original. Buenas noches, damas y caballeros. Para mí es un verdadero placer presentarme en la plataforma en la que nací, la verdadera cuna de la excelencia que ha pintado en tinta y oro la mejor cara del transformismo isleño. Con un lienzo en blanco y pincel en mano, voy a pintar una nueva historia en el transformismo puertorriqueño. Con las pinturas más finas trazaré el camino para la nueva generación en los colores más vivos. Pinceladas para evocar la historia de una mulata como Leslie Ann Michaels. A su vez, trazar finas líneas que nos recuerdan la delicadeza de Amy Michaels. Un retrato no solo enmarca un rostro, sino que también recoge la esencia, la cordura, la locura y la pasión de una fuente de enero y la belleza, petit y ébano de Ana Sebastián. Mi imagen rinde tributo a la realeza de una generación de reinas que marcan el desarrollo de un legado que se llama Generation Puerto Rico. Panel de jurado, público presente, firme en mi propósito de convertirme en parte de esta historia e inmortalizarme, producto de un sol que quema con violencia, suya y exquisita, y en carrera por la corona del Miss Generation New Face 2018, yo soy Amelia Méndez. No hay lugar en el mundo que no tenga su propia estrella, energía y elemento. Hoy, con mi manto de sabiduría, arropo con sed de victoria la tierra. Quien comenzó la travesía, el elemento que con sus raíces fortaleció el génesis de una generación en desarrollo. Leslie Ann Michaels. Tierra que para todos ha sido fértil, pero su característica más sencilla es la bienvenida y la gema majestuosa donde sembré mi semilla. El aire también está a mi favor, un delicado soplo de virtud y un llamado que trae consigo el ejemplo del misticismo. Dame tu aliento y fuerza de equilibrio. Amy Michaels, columpiémonos para sentir el fresco aroma de lo indispensable a la conquista de tu reino. Quien fuiste, eres y serás. Viento, guíame a las corrientes que conoces y hazme beber el agua, elemento más preciado de la vida. ¡Ya no haré fuentes! Arte en estado líquido, fuerza y claridad. A través de ti de un sueño cumplido, refresca mi pasar y sacia con una gota la sed insaciable de una G que busca su corona. Ven a mí, fuego infernal, ¿quién después de ti? Si no hay pasos que dar, pues acabas con la vida y con todo lo que está vecina. Elemento que destruye con luz infinita. Te invoco, fuego, a iluminar mi camino y a destruir quien se interponga en él. Elementos seguros por sí mismo, rostros de una generación, mi complemento
y guía. Los abrazo desde donde el cielo no es el límite. Soy su idea y mentalidad. Su quinto elemento, Alice D. Monroe. Me convierto en su universo. Soy la nada de eso que abarca lo infinito. El éter, un espacio gigante donde quiero atraparlos, conquistar sus aplausos y crear nuevos astros de agradecimiento. Soy su quinta existencia, cierre de un ciclo y comienzo de otro, en el cual sabré quién soy y qué será de mí. Desnudaré mi alma para dar la mejor cara del transformismo en Puerto Rico. Dando así comienzo a esta gran gala, negra en apellido y linaje de una reina. Yo soy su candidata número 4, Bárbara Black McQueen. Han sido 502 días de luto, pero Generation, tu luto acaba hoy. Las ninfas somos seres creados por los dioses para proteger nuestro poder supremo, la Madre Tierra. Con la misma fuerza y pasión que defiendo la Madre Tierra, tocaré y daré vida a la plataforma del arte supremo en Puerto Rico, Generation. Vestida de un pasado más trascendiendo a un renacer, me dirijo a la historia inmortalizada que crearon 4 ninfas para ser parte de la historia del tiempo que guarda los rostros del nuevo transformismo en Puerto Rico. Miss Generation New Face. Fue un jueves 15 de mayo del 2012 cuando Leslie Ann Michaels puso en mis manos el primer boleto que dio comienzo a esta gran historia sobre los escenarios de Broadway. Sobre la cima de una montaña en los Alpes, Amy Michaels tejía a todos y cada uno de mis sueños en un Dreamcatcher. Quebrantada por la sed que causaba el luto y cayendo en el camino, encontré en enero una fuente de 2 cabezas. En mis manos puso el chi y el chan. Y me recuerdo que aquel que posee equilibrio total es quien con sacrificio tomó el camino curvo y no la línea recta para alcanzar la cima del éxito. Así como la rosa de naceré, el último suspiro de este bosque, como quien dio vida a quien hoy conocemos como la actual Miss Generation New Face, Alana Sebastian. Yes. Damas, caballeros, personas de género binario, bienvenidos a la transición de arte Puerto Rico, construyendo caminos en el arte, como también en la lucha de nuestros derechos a través del activismo. Acompañada del alma de 2 dragones, el corazón de una rosa, así como los lobos anunciaron la llegada de Amy Michaels, hoy las raíces de este bosque anuncian el nacimiento del nuevo arte que lleva por nombre Karen Rowe. Thank you.
Una vez fue la noche del Yo Revivido, pero hoy, en el renacimiento de esta nueva generación, le doy vida a una nueva catedral que sirvió de Génesis para un nuevo rostro de un organismo puertorriqueño. Se le continúa llamando a través de países, por lo que hoy, pidiendo el nuevo respeto que se merece, el sol, la luna y todas las estrellas aquí presentes. Antes, les aclaro que el que realmente posee total equilibrio es aquel que con gran sacrificio toma las curvas y no las líneas rectas para hacer alcanzar la cima del éxito. Y ahora, como mi gran famosa carta del diablo, les presento mi última propuesta. Les muestro cuatro carteleras de un pasado que me regalaron lo mejor de cada generación. Y es así, vestida como taquillera de los 80, doy vida y comienzo a una nueva cartelera, utilizando como mirar cuatro pasadas generaciones que aportaron para un nuevo comienzo. Pero antes, les regalo un boleto de entrada para una nueva función, para una nueva cartelera que subirá el telón para ti y para la mejor cara del transformismo en Puerto Rico.